Es hora de verlo. Uno, dos, tres, y aquí vamos. No carga la puta madre. Wow. Tendré que elegir otro reproductor. Ya está. Huevo, mi episodio. No, maldición, te la que. この世のすべてを手に入れた男、海賊王ゴールドロジャー。彼の死に際に放った一言は、人々を海へ駆り立てた。俺の座。ダミブルーク、チョンベルソー、ルーク、フランキー、ジンベ、サンジソーロ、ルーク。カイド、ビッグモン、バルバネーラ。Be my friend. We are. Huevón, en esa época, cuando tenía 7, 6 años, no sé, tomaba leche con Milo, tomaba, no sé, un jugo de naranja. Ahora tomo cerveza. Han pasado 15 años desde ese entonces. Ah, sí, huevón. Es increíble. Es increíble. No te das que no. Maldición. No. De intro, no de cada mitad de episodio. Si ponen el ending de el primer ending, el que no es este soneto canana tan 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 tan. Si ponen ese puto otra vez lloro, concha su madre. でけえのが息吹き返しやがったぞ。やるか。でね。ジャッキー。フランキー。ジャッキー。ここは俺に任せな。カモン、ブラキオタンク。であります。クロサイバイクと再会した一心で幾多のハードな戦場をかいくぐり、今この約束の丘に到達したのであります。よーく来た。ドッキングを始めるぞ。来た来た来た来た。やっ、ah, ¿por qué se lajea mucho? La concha de su madre. ¿Por qué se lajea mucho la puta madre? ¡Black!
Tío Hedo Chenji. ¿Por qué lo votaron? ¡Cono robo estoy no da! アイアンパイレーツフランキーシャーガン。なんとからくり仕掛けの武者だというのか。おお、大魔神様、ありがたや、ありがたや。フランキーキャノン。やっぱお前が撃つんかい。はい。スーパー。おい、まずいぞ。とにかくこのまま離れよう。そうだな。ももは。え、じゃあサンジ。見えたか。 Yo ya he visto, bueno, ya he leído el manga de One Piece, estoy al día con el manga de One Piece. Y con lo que le pasa a Sanji es, uff, muy bueno, ¿eh? No voy a dar spoiler para la gente que solamente ve anime, pero es muy, pero muy good. ¡Oh! ¡Hara ni kazana ga aku ka to omottaze! ¡Mukatsuku hodo! Va, ¿por qué se laje la puta madre? No te laje. Jerumame. Ya acabé la chela, お前ら気合い入れろ。敵は目の前だぞ。麦わらの人。セカンド。ジェットガトリー。 Bueno, pues en escena de todo Crocodile, la de cuando se llegan por primera vez contra Rob Lucci, cuando golpea a Garra Martens. Ajá, la huevón. Mugiwara no Luffy, Kensho Kyu, 15 億 Berry. Oh, 1500 millones de berries. おいおい、一人で乗り込んできたぜ。バカかあいつ。一人360ポンド。ロロノアソロ。 Cuando no conoce el primer de la vez, el día de comida con el arroz en el piso. Cuando peleó contra mi hijo, cuando derrotó al de acero de Arabasta, cuando peleó con la Ryuma, cuando destruyó todo el daño. Esta parte es increíble, huevón. Esta parte es increíble. Esta parte es increíble, huevón. Yo cuando vi esta parte por primera vez, yo... esto fue en el arco de Destruir el Bark. Cuando peleó contra Moria. Huevón, es increíble porque Luffy estaba hecho mierda. Bueno, todos estaban hechos mierda, pero más Luffy. Y de ahí, tras vencer a Moria, aparece Bartolomeo Kuma.
¿no? Y justamente él tenía que llevarse a Luffy, ¿no? Porque era parte de los Ichibukai. Y recuerden que antes los Ichibukai estaban como que eran los perros de gobierno, ¿no? De la marina. Entonces, tenías que, o sea, Zoro y Sanji tenían que defender a Luffy en ese momento. Y Luffy estaba hecho mierda, pues, o sea, no podía ya, porque había dado todo de sí para pelear contra Moria. Y al principio, bueno, ya todos saben, pues, ¿no? Porque supongo que todos han visto ya esa parte de One Piece. Lo que hace Kuma es que absorbe todo el daño de Luffy y le da primero un poco para que sienta el daño que Luffy ha tenido. Le da ese daño a Zoro, ¿no? Para que lo sienta o para que lo prueba. Le da y Zoro le cuesta, pues, ¿no? Le cuesta ese daño. Pero era una bola pequeñita nomás de daño. Y después absorbe todo el daño, que es una bola inmensa, grandísima, enorme. Absorbe todo ese daño, huevón. Y huevón, cuando Sanji, porque creo que Zoro deja creo que Zoro deja inconsciente a Sanji. Sanji después creo que se despierta, si no me equivoco. Va porque va a donde estaba Zoro. Y le pregunta qué pasó, pues. Y Zoro está así parado, huevón, lleno de sangre, así como lo ven ahí. Y dice, no pasó nada. Puta, esa escena lo es todo, concha su madre. Es increíble. La gente dice, no, pero Zoro es un Gary Stu que siempre va a ganar, que es esto así, huevón. Zoro es increíble. Es cierto que antes de pre-time skip, no, o sea, antes de que haya pasado la parte de los de entrenamiento, de los 2 años, todo eso. Es cierto que Zoro es mejor, sí, no lo niego. Pero, o sea, esa escena es increíble. Es increíble. Y se me dañó otra vez el reproductor de video. Ah, ¿qué se puede hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Aquí mira. Acá todo lo que pasó solo. 320 millones de berries. Bot Usopp y Chopper. Oh, todo lo que pasó con Usopp. Uff, la parte de Water 7 y Enies Lobby es GOT, es simplemente GOT. Cuando pelea contra Luffy, es increíble esa escena. O sea, el arco de Enies Lobby y, bueno, Water 7, Enies Lobby, todos esos arcos juntos. Creo que es lo mejor de One Piece. Junto con el arco de Marineford, obviamente. Sabaody, uff, obra de arte. Y también me gusta mucho Dressrosa. Estos cuatro arcos, bueno, Water 7, Enies Lobby, que es casi lo mismo. Marineford, Sabaody y Dressrosa son mis cuatro arcos favoritos de One Piece. También, o sea, hay buenos, como por ejemplo, no sé, Impel Down, que es muy bueno. Bueno, el de Wano. El de. ¿Cómo es? El de Zou, ¿no? Pero también, como fan de One Piece, como saben, bueno, el que ve este video, que va a estar en YouTube,
soy fan a muerte de One Piece. Hay arcos malos. Arcos malos como cómo. Como estoy borracho. ¿Como cuáles? Skypiea. Y no me digan que no, es que One Piece es aventura y Skypiea es parte de la aventura. No, Skypiea es un arco muy, pero muy malo. No me digan que no, es que Skypiea es parte de la aventura, hay que explorar un nuevo mundo, una nueva isla. No, Skypiea es malo. Así de simple, es malo. Skypiea es malo. Alabasta no me gusta. Alabasta no me gusta por primer motivo. Uno es que bueno, Crocodile tenía para matar a Luffy dos veces, porque lo venció dos veces, me acuerdo. El tercero fue la vencida, si no me equivoco. Tenía para matarlo. ¿Y qué pasó? No lo mató. Después, lo que más no me gustó de Alabasta fue que, bueno, el arco de por sí es malo, no tanto como el de Skypiea, pero el final, la parte cuando el pájaro, ¿no? Uno de los sirvientes de Vivi, milagrosamente se salva, huevón. Ahí sí fue para decir, no, ese arco es malo. Así de simple. Bueno, ya dije el de Skypiea. Bueno, pues el peor es Skypiea, definitivamente. Después diría que ese, ¿cómo se llama? El de Alabasta. Y junto a Alabasta también está el de Pan Hazard. Pan Hazard no me gusta. ¿Por qué? Porque el villano es Caesar Crown. Y Caesar Crown, como villano, peor que todo lo que he visto, weón. Y abro un paréntesis. El arco de la isla de Gyojin, mucha gente lo odia, o lo detesta, dice que es malo. Pero para mí es muy bueno. ¿Por qué? Porque toca un tema muy importante, que es el racismo. Y el racismo, o sea, hablar de racismo, no ahora, sino de la época que se emitió ese arco, que es, no sé, me imagino 2013, 14 o 15 por ahí. Era un. Todavía no era algo moderno, pues no, para esa época. Todavía era como un tabú, se podría decir. Ahora sí, ahora tú ves, no sé, partido de fútbol como la Champions, no sé, la Copa del Mundo, la Libertadores, no sé. Ahí sí ves campañas de contra el racismo. Pero en esa época, 2013 o 14, esos años, no había eso. No había eso. Y nada, hay que seguir viendo. Quedan solamente, bueno, supongo que 5 o 6 minutos, porque nuevamente dura 21 o 22 minutos el episodio. Ojalá rezo para que pongan el ending 1. Por favor, póngalo. Ahí, derrota a Perona. Ahí aparece el God Usopp. ¡Ay, qué increíble! ¿Y cuánto vale? ¡200 millones de berries! ¡Chopper! Uf. El arco de Chopper es increíble, huevón. El arco de Chopper es increíble, es increíble, es extraordinario.
todo el pasado de Chopper con el Dr. Hiridu, con él, con huevón, cuando. Bueno, ya saben, ¿no? O sea, todo lo que ven este video, porque como digo, va a estar en YouTube, saben a lo que me refiero con esta escena, ¿no? Chopper va, busca ese hongo para salvar al Dr. Hiriduco. Y resulta que ese hongo era un hongo venenoso. Pero ¿por qué consigue un hongo venenoso? ¿Por qué? Porque el Dr. Hiridu le dice que la calavera significa que todo es posible, ¿no? La bandera de los piratas. Entonces Chopper dijo, ah, todo es posible. Entonces, como vio que en su libro ese hongo tenía una calavera, dijo, este hongo le va a salvar. Le va a salvar al doctor. ¿Y qué hizo, huevón? No sabía que ese hongo era venenoso. Fue, caminó días, todo golpeado, herido, con sangre, bañado de sangre. Y agarró el hongo y lo trajo para el doctor. Y yo recuerdo muy bien que el doctor, para que la despedida, porque sabía que iba a morir, ¿no? El doctor, él sabía que iba a morir para que la despida. No, la despida, puta madre, estoy borracho. Para que la despedida no sea tan fuerte o tan dolorosa, como que lo botó, ¿no? Lo dejó de lado para que no se lleve como que esa tristeza de él, pues, ¿no? Y puta, la verdad es historia. No te la que la concha a su madre porque puse pausa. Bueno, pero era parte del episodio 1000 de One Piece. Ah, no te la que, por favor. Está. Oh, es una God. God, 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 God. Increíble esa escena. Esa escena es increíble. Las árboles de cerezo, de Sakura. Uf, cuando toma la Monster Point es increíble. Es God. ¿Por qué es God? Primero, porque no sabía qué es lo que iba a pasar. Él había tomado una píldora sabiendo que si lo tomaba podía morir. ¿Y qué hizo? Tenía que hacerlo porque si no, no podía vencer al enemigo. Esa era la razón por la cual hizo eso. Chopper es God. Pero lo malo. Ah, no te la dejes. Cien berries. Debe valer 1.000.000.000 de berries. Robin. Robin. Robin también lo es todo. Robin también lo es todo. Lo que no me gusta es que antes, acá lo ven, ¿no? Antes era morena, pues, y se dan cuenta. Y es más, yo cuando leía, bueno, cuando veía One Piece en latino, y también me acuerdo que en los primeros episodios de One Piece, a Rosa, no, Sanji le decía a Robin mi morenaza, porque era de piel morena. Pero, ¿qué hicieron los de Toei? Ya van a ver lo que hicieron los de Toei. Puta madre, ¿por qué se la gira con su madre? Uf, quiero vivir el Robin es God. La hace más blanca. Eso es lo que no me cuadra o lo que no me gusta. Robin al principio era morena, pero las ratas de Toei que decidieron hacer que sea blanca y darle más, ustedes ya saben, ¿no? Más senos y más trasero. Pero bueno, no todo en la vida es perfecto, o no todo en la vida es lo que uno quiere o se va a cumplir, pues, ¿no? Hay que solamente aceptarlo.
Anauta Sancho. Ya. No te alajes, la concha se hace. ¡Ah, sí! Ha sido cortado. Cierra su, su bastón. O su espada. Oh. Cuando conocen a Brook. Cuando conocen a Lagoon. Esta escena es increíble, huevón. Cuando cantan el Sake no Binks. Cuando dicen no, la parte de somos un soneto, no un terceto, un dueto, un solo. Ajá, sabiendo que hay cada uno. Ah, la huevón. Esta escena es sad. Es demasiado sad. Es para que te agarres, no sé, una navaja y bra. Huevón, puta madre, se la dejé otra vez. Este está mal de ser. Bueno, no creo que sea mi internet. Porque en mí es bueno. Ahí está. Soul King, Brook. Kenshou King, 800 Nami. Al principio era así. Después está así. Pero bueno, ya. Tienen que vender, pojo. De alguna u otra manera tienen que vender figuras. O no sé, cualquier cosa que saquen de One Piece tienen que vender, pues, ¿no? No te dejes, la puta madre. No te dejes. Hay pelea contra Califa, creo, si no me equivoco. Al conoce a la hija de Big Mom. Dorobou Neko Nami. Kenshou King, 66 millones de berries. ¡Nami Swam! Antes de hablar de Sanji, quiero ir al baño porque me he tomado mucha cerveza y quiero mear. Así que vengo después de los comerciales. Regresé, guachines. Sanji. Sanji es God. Como todos los Mugiwaras. Creo que si dejo pausa se lajea, ¿no? La madre.
Pero se lajea mucho, weón. Y debe ser al revés, porque, o sea, si uno pone pausas para que se cargue el video, ¿no? Y puedas. Y se puede reproducir. Sanji, wow, su pasado, cuando se despide de Zeb. Cuando, el arco de Whole Cake. Wow, es increíble. Kuroashi no Sanji, Kenshoukin, 3,300,000 berry. ¡Minna yaru no! ¡Sin embargo, no me ha quedado! Wow, cuando se va Luffy, cuando lo hace recapacitar. Y Begot. La transfusión de sangre, huevón, es increíble. Kaikyo no Jinbe, Kenshoukin, 4,300,000 berry. ¡Rakudatsu no Ken! El pasado de Frankie. La pelea con el señor Pink. God, esa pelea es God. Yo rezo, hago todo lo posible para que al final del anime se tomen esa copa que el señor Pin y Franky prometieron. Y que el señor Pin le cuente lo de Russian. Uff. Si eso pasa, uff. Increíble. Cyborg. No, se la agió la concha de su madre. Franky, Kenshoukin, 9,400,000 berry. Zako o chocotto taoshita dake de ii ki ni naru na yo. Wareware no kazu no yuri wa yurugai. Suman, chotto waraite shimatte na. この状況、相変わらず周りは敵だらけ。なのに、なんだろうな。負ける気がしねえんだ。確かに。そういえばそうだ。不思議だね。なんでそう思えるんだろう。決まってるだろう。麦わらの人がいてくれるからじゃねえか。おやがある。ひとっ飛びだと思ったんだけどな。くそ、甘くねえな。俺も行く。上だな、とにかく。厄介だな。あいつら全部飛行能力者か。翼をもぎ取ればただの毛虫よ。いや怖えな、相変わらず例えが。よほほほほ。いやあれが噂に聞く大看板ですか。じゃあ、せやけやっぱさ。強そうだけど、俺たちの船長はもっと強え。ええ、船長の行きたい場所に向かわせるのが航海士の私の務め。スーパー任せとけ。その道はこのフランキー将軍が作る。はあ。
ジンベエ。行くぞ船長。おう、もう一回だ。行くぞ。みんな、他は任せる。援護頼む。カイドウをぶっ倒しに行く。Gracias y continuará.飛び六方たちの中に漂い始める不穏な空気、出世を目論む命知らずが王冠番クイーンに反旗を翻す。討ち入りに気を取られたクイーンへ下克上の刃が迫りくる。次回ワンピース、危険な誘いクイーン抹殺計画、海賊王に俺はなる。Te amo, One Piece. Bueno, gente, esto está bueno, lo voy a subir a YouTube. Y nada, nos vemos.